Hola, bienvenidos a la calúdica sección de clásicos, pero un clásico moderno. Esta es la versión remasterizada, la enésima re versión del Modern Art, pero eh, la versión coreana. Los coreanos suelen sacar eh, los de la historia se llama Dice Tree Games, suelen sacar ediciones de lujo, eh, envidiables. Pues eh, eh, tenía dos en, el, eh, en la cabeza uno el Winner's Cycle que no me gusta tanto y esto es el Modern Art que es un clásico eh, que nunca falla. Pues me hice con un preorden en Essen y os lo voy a presentar solo brevemente para para que la vierais, ya veis el unboxing, casi más interesante que el juego, y ahora veréis eh, cómo funciona este juego. Esto nos cuenta que comprar y vender pintura es un negocio muy lucrativo, y eso al menos es eh, lo que eh, Hollywood nos hizo creer en esa premisa es la idea del juego: hacer subastas en la que habrá distintos tipos de pujas, o de, mejor dicho, habrá pujas donde habrá distintos tipos de eh, subastas, o sea, tenemos dinero y con ello podemos comprar y más comprar más eh, obras. Pues en la cláusula veremos cómo se juega y sacaremos las impresiones. Colocamos el tablero de valores de... Pintores en el centro de la mesa, ya sea por su modo Hardcore, que sería con los pintores clásicos coreanos, o su modo normal, que sería con los pintores clásicos europeos. Tenemos a Manet, Setsam, Van Gogh, Munch y Clint Barton. el mazo de pinturas y vamos a repartir según el número de jugadores. Si es una partida, a tres jugadores se van 10 cartas a cada uno. Si es una partida, a cuatro jugadores se van a dar 9 cartas a cada uno. Si es una partida, a cinco jugadores se van a dar 8 cartas a cada uno. Cada jugador va a poner su pantalla delante de su mazo de cartas y va a recibir una cantidad inicial de 100 monedas, que siempre se van a estar ocultas. El resto de monedas y cartas se deja al lado formando una reserva. Y el jugador va joven recibir la mazo de su bastador. Modernar se juega a cuatro rondas y en cada ronda cada jugador en turnos alternativos hará de subastador. Cogerá un cuadro que tenga su mano y lo pondrá a subasta. En el cuadro nos fijaremos en el autor y en el símbolo que viene en la parte superior izquierda, que nos, entende, eh, nos indicará el tipo de subasta que es. Hay cinco iconos, uno que puede ser una mano abierta, que indicará una subasta abierta. Otro que puede ser una forma de lo que nos indica una subasta a una, a una vuelta. Esta etiqueta que indica que es una subasta a precio fijado, un puño que sacaremos un, eh, una apuesta oculta y pues tendremos la doble eh, subasta en la que eh, cogeremos dos cuadros y con una de las eh, eh, tipos de subastas haremos eh, una subasta de dos cuadros a la vez. Ahora de conseguir dinero o de vender la subasta pueden darse tres casos. Que nadie eh, entre en la subasta, que sea digamos un cuadro que no interesa a nadie, pues el, el subastador se lleva el cuadro de forma gratuita. O bien que un jugador compre por algún tipo de subasta el cuadro, pues ese dinero se va a pagar al subastador, o que el subador, subastador entre en la puja y gane la puja y entonces el subastador tendrá que pagarle el dinero al banco. Una vez que se vayan haciendo turnos alternativos, iremos eh, acumulando las cartas que, o los cuadros que vendemos y llegará el momento que un jugador saque un quinto cuadro de un mismo autor, como puede ser en este caso un manet. En ese momento acaba la ronda de forma inmediata y miraremos eh, entre todos los cuadros que se han vendido aquel autor que tenga más reproducciones, es decir, que se ha vendido más. ese autor le vamos a, a dar un precio de 30, al segundo uno de 20 y al tercero uno de 10. Y pues cada jugador, según el cuadro de cada autor que tenga, va a vender esos cuadros a ese precio. Y con esto acabaríamos la primera ronda. Se dará una cantidad de, de cartas de nuevo según el número de rondas que estemos y el número de jugadores. Y empezaremos la segunda ronda, que hace igual: si sacaremos cartas y bastarán según los tipos de subasta que haya hasta que salga un quinto autor. Y volveremos a darle precios a los subastas. Siempre con la diferencia de que. El precio ahora será la suma de, los, de las subastas anteriores. En este caso, por ejemplo, Clint tendría un precio de 20 por 4. Así sucesivamente hasta llegar a la cuarta ronda, en la que cuando acabe se mirará el juego que tenga más dinero, que será el ganador. Si decidimos subastar un cuadro con una mano abierta, es decir, una, una subasta abierta, lo que vamos a hacer es una, una, provocar una locura. Una vez que se pone la carta, pues empieza a decir todo el mundo, eh, pujas, van subiéndose unos a otros, uno dice 14, otro 15, siempre se pueden ser y sumándose uno a uno y siempre tenemos que subastar algo que tengamos detrás de nuestra pantalla. Es decir, no podemos subastar más de lo que tenemos. Pues eso, es una continua eh, racha de, o sucesión de, de gente diciendo pujas y pujas hasta que... Uno se eh, queda con una puja porque nadie le sube. Pues ese se le da la puja y le tendrá que pagar ese dinero al subastador. En caso de que nadie puje, pues ese será el subastador que se lleve el cuadro de forma gratuita. Otro tipo de subastas es las subastas a una sola vuelta. Pues una vez colocada la carta eh, a, la, a la subasta, el jugador que está a la izquierda del subastador tiene dos posibilidades: o pasar o pujar. Y el resto de jugadores tendrá que o pujar o pasar. Pero si pujan, tendrá que pujar más del jugador que tenga a, a su eh, derecha. Una vez que todos los jugadores hayan pujado o pasado, porque solo se hace una puja y solo una vuelta, sí, eh, la cantidad de pujadas se le va a dar al subastador. Si nadie ha pujado, pues este cuadro se lo lleva de forma gratuita el subastador. Si el subastador saca un cuadro con el puño, que indica una subasta sellada, lo que vamos a hacer es eh, cogeremos dinero detrás de nuestra pantalla. Y de forma oculta la pondremos en un puño y lo extenderemos. En el momento que todos los jugadores eh, extiendan su puño, se da la vuelta y aquel jugador que haya empujado más dinero se lleva el cuadro eh, pag pagándolo al subastador. En caso de que nadie empujara, es decir, podemos hacer una puja con cero, pues eh, el cuadro se lo lleva de forma gratuita al subastador. Y si hay una misma puja, aquel jugador que esté más cerca del jugador del subastador por orden de turno, es decir, que esté más a la izquierda por orden de turno, pues eh, sería el que lleva la cuadro, el cuadro pagándole al subastador. Si hicimos realizar una subasta de este cuadro con un precio fijado, es decir, con una etiqueta con un dólar, lo que nos indica que el subastador va a poner un precio a este cuadro, una cantidad de eh, dinero y empezando por el jugador que está a la izquierda, decide si comprarlo o pasar si pasa, el que está a su izquierda tendrá la oportunidad de comprarlo es decir, o, comp o comprarlo o pasar. así sucesivamente hasta que uno lo compre o que pasen de comprarlo si uno lo compra, le paga dar al subastador el precio previo fijado por el subastador y si nadie lo compra, el subastador tendrá que pagar ese precio que ha fijado al principio de la subasta y la última subasta que nos queda por ver es la doble subasta el jugador saca un cuadro de un pintor con este más uno y tiene que inmediatamente sacar, es, decir, es obligatorio, tiene que sacar una carta del mismo pintor, pero que eh, no lleve el máximo, es decir, que no sea de doble subasta. Y subastaremos según el tipo de subasta que es del segundo cuadro, y subastaremos dos cuadros con ese tipo de subasta. Si el, el jugador o subastador decide, no, porque no tiene o porque no quiere, sacar otro cuadro del mismo autor, el jugador que está a su izquierda tiene la posibilidad de sacar otra carta o otro cuadro del mismo autor, pero que no sea de doble subasta. Si no lo tiene, sería a la izquierda, así sucesivamente, si nadie saca un cuadro de este mismo autor, pues el jugador se lleva, su subastador se lleva de forma gratuita este cuadro. Pero si algún jugador saca ese cuadro y lo pone aquí, indicará que es, no va a hablar una doble subasta, indicará el tipo de subasta que es y aparte se llevará... El eh, maza de subastador, porque se convertirá en el nuevo subastador. Toda la subasta de ese tipo eh, eh, se la va a llevar ese nuevo subastador, y a partir del nuevo turno empezará el jugador en la izquierda del nuevo subastador. La ronda termina cuando un jugador saca un cuadro y es el quinto cuadro del mismo autor. En ese momento la ronda acaba de forma inmediata. No hay subasta de esta carta, incluso que sea parte de una doble subasta o ya sea la primera de la doble subasta o la segunda la doble subasta, no hay ningún tipo de subastas. Estas cartas que se van a subastar van a su zona de juego. Y con esto terminaremos la ronda. Se miraría aquel autor o se organizarían las cartas según por, eh, por artistas y miraremos aquel artista que haya eh, producido más cuadros. Ese es el que más ha tenido y le vamos a dar un valor de 30. Al segundo que más ha producido 20. Al tercero un valor de 10. En caso de empate, se mirará aquel juego aquel artista que esté más aliciado. Es decir, maneces es más poderoso que Sesam, que Van Gogh, que Much y de Clint. y pues, uno tendrá un valor de 30, otro sempre va a tener un valor de 20 y otro tendrá un valor de 10. Y los otros dos no van a valer nada. Y después pues, a cada jugador, según el cada cuadro que tenga de ese autor, va a recibir el precio. Es decir, si yo tengo dos cuadros de Manet, uno de Van Gogh y uno de Munch, recibiré 60, 80, 90. Y si tuviera de César o okay, Kling, no valdrían nada. Una vez hecho eso, lo que se hace es, eh, con las cartas que tengamos en nuestra mano, vamos a repetir más cantidad de cartas eh, según lo, las rondas y el número de jugadores que vienen aquí en las reglas, miraremos el, el la chuleta de las reglas y las añadiremos a nuestra mano. Y empezaría la siguiente ronda con el jugador que está a la izquierda, que se bastó o que provocó el, el final de ronda. Y ahí jugaremos otra ronda de la misma manera. Escogeríamos una carta y una pintura, y el sustaríamos así hasta que vuelva a sacar el quinto autor o el quinto artista. volveríamos a hacer el, el mismo proceso y eh, miraremos quién es el que tiene más cuadros de cada autor. Simplemente que ahora los precios suman, es decir, se ve que a medida que vas aprendiendo más de un determinado autor, pues ese precio se encarece. Y el precio de cada cuadro se va a sumar al precio de la columna. En este caso, Manet va al día 30, Cezanne va al 20 cada cuadro, y... Eh, Van Gogh valen ahora 50 cada cuadro y los de Munch 20 cada cuadro. Y pasaríamos a la siguiente ronda, cogeríamos las mismas cartas que nos marca según la segunda ronda y número de jugadores y jugaríamos la tercera y la cuarta. Haríamos lo mismo, miraríamos cuál tiene más artistas, venderíamos los cuadros y al final de la partida, miraríamos aquel jugador que tenga más pasta después de vender sus cuadros, pues ese es el ganador del Modegard Una de las razones de la realización de este vídeo es únicamente la edición. Ya viste el unboxing, es la edición coreana, la de Dice 3 Games, muy buscada, desaparece rápido. Se aconseja a aquellos que gusten este tipo de, de, de ediciones de lujo hacer un pre-order para poder recogerla. Tienen esta y otra muy destacable que es el Winner Circle, de los juegos más o menos eh, decentes, además el Winner's Circle con unos caballos de metal chulísimos. Eh, aquí tendremos monedas de metal personalizadas. Aparecerá la cara de Munch, la, la cara de, de Munch. De, de Banet, aparecen las caras de todos los artistas y aparecen encima las de valor valor las de el propio Nicia. Tenemos una bochita de terciopelo. Cuadros, eh, cartas de cuadros europeos, y ya decimos, tenemos la versión coreana con todos los eh, coreanos eh, artistas famosos, que no conocen los artistas famosos coreanos, y sobre todo ese cascanuece, bueno, esa maza de, 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 típica de, de las subastas, que es un puntacísimo, un puntazo. Las reglas son fáciles, están muy bien explicadas, se nos vienen todos los ejemplos claros, y el arte no tiene ningún mérito. Son cuadros más que conocidos, y al fin y al cabo lo que hicieron es copiar y pegar y hacer un juegazo. Y estamos ante un juego del clásico de la trilogía de Subasta de inicia, junto al Rai y el Medici. Seré rápido porque a mí solo me interesaba presentaros esta edición y el juego está que más que reseñado. Voy a decir tres chorraditas que no tienen casi no eh, no tiene que todo el mundo sabe, pero eh, para decir que hago, digo algo. Es un juego de 3 a 5 jugadores, a 3 eh, puede ser demasiado razonal. No tenéis que jugar a 4 o 5. Juego de subastas, aquellos que no les las subastas, olvidaros. Hay muchísimas, eh, muchísimas estrategias y formas de jugar y hay que explorarlo todo. Hay que provocar que a los que calculan sufran, que no sepan por dónde va el juego. Las diferentes subastas en el juego es un puntazo y es la gracia absoluta del juego. Habrá cinco variantes o 4 más una en la que eh, podemos dar un rienda suelta a nuestra imaginación. Que los precios van aumentando ronda a ronda lo hace eh, crecer la especulación y la estrategia de cómo que un jugador puede provocar el final de partida también es del puntazo del juego. Te crees magnate del Hollywood, esta edición y otras ediciones te lo hace entrar en el tema, sí o sí, y es un gran juego de subastos que pertenece a un grupo de clásicos intemporáneos, pero que me gusta más otros juegos de subastos como puede ser el de Stage o incluso en la Malicia del High School city y Aún así, esto es una edición espectacular y si podéis eh, no tenéis el juego en modera y queréis hacer una buena inversión, pues comprar la coreana. Esta es la Calúdica, donde los juegos de verdad.